Aquí estamos en la puerta abierta, como cada noche, en este primer día del invierno, 21 de junio. Los otros días hicimos un programa con un grupo de personas que trabajan en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta noche sentí el invitar a pastores que trabajan en el Gran Buenos Aires, particularmente en un partido del Gran Buenos Aires, que es tan grande que es más grande que muchísimas provincias del interior. Y la verdad es que la realidad social que se vive allí es muy interesante, no lo voy a calificar de otra manera, muy interesante. Hay millones de personas, cientos y miles de jóvenes sin trabajo y sin estudio, la droga corriendo como el agua, la corrupción, la violencia, la inseguridad. A mí me da miedo. Una vez me invitó Luis Meneghelli, que lo voy a presentar ahora, me invitó a ir y yo le dije que sí. Y después iba por la ruta. Esta ruta donde estuvieron los camiones detenidos ahora, la ruta 21, ¿no? Pasé por ahí, por enfrente de YPF. ¡Ay, señor! Nunca oré tanto. Cuídame. Pero bueno, los que viven allí están acostumbrados y viven como vivimos todos, ¿no es cierto? Así que el primer invitado es un pastor, gran amigo, Luis Meneghelli. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Vos sos pastor ahí en La Ferrer. En La Ferrer, sí. Sí. ¿Es duro eso? Sí, entiendo que debe ser como en todos lados, ¿no? Una vez hablé con un comisario que él estaba en Ramos Mejía y fue a parar a La Ferrer. Le digo, acá es más duro que en Ramos Mejía. Dijo, no. Acá roban garrafas, en Ramos Mejía toman rehenes. Así que depende cómo se mire, ¿no? sí, es cierto. Depende cómo se mire. Ahora, ¿cuántos años tenés, Luis, allí en...? Y nosotros cumplimos este año 25 años. 25 años. Sí. Si yo fui a predicar, era el 20... Era un aniversario hace unos años. Era 22, 23, porque no hace así, más de dos o tres años. En estos 25 años, ¿cómo ves...? ¿El avance de qué? ¿De la seguridad? No, el deterioro es como en toda la sociedad. Yo entiendo que el deterioro se ha ido manifestando en todos los órdenes, el orden familiar. Vos sabés todas las luchas que hemos tenido con respecto a la familia tradicional, cómo se ha ido deteriorando. Muchas mamás solteras, muchas chiquitas embarazadas. Nosotros hace 20 años que hacemos voluntariado en el hospital de la zona y niñas madres es una cosa cotidiana, ¿no? En realidad el deterioro ha sido en todos sentidos. Si bien ha habido un viento, una brisa económica, viste, que le afectó a toda la sociedad, entendemos que eso ha sido desde el orden moral y social ha sido un deterioro, ¿no? Uh-huh. Me viene a la mente hacerte esta pregunta, Luis. Trabajamos con la niña que está en el hospital y fue madre siendo adolescente. ¿Qué pasa después con esa chica? Es decir, ¿cuál es el...? Porque todos pensamos en el momento del nacimiento, sí. El nene chiquitito. ¿Qué pasa después? Y las abuelas son las mamás sustitutas. La chica sigue haciendo su vida y no te puedo generalizar. Le digo, a grandes rasgos, no hay distintas cosas. Sí. Pero generalmente las abuelas son las mamás de esos chiquitos. Si vos me tuvieras que decir, mira, un grave problema, que es el problema más difícil que estamos enfrentando en La Ferrer, ¿cuál es? Yo creo que justamente vos no lo mencionaste, ¿no? ¿Te acordás cuando hace años yo estaba buscando un lugar para hacer un polideportivo? Sí. Que vos me dijiste, bueno, yo creo que es eso, que gran parte de los jóvenes ni trabajan ni estudian. Uh-huh. Y no hay más potreros para jugar a la pelota, entonces no tenemos contención. Y las iglesias contenemos hasta cierto punto, los chicos no van a las iglesias. La iglesia tiene que ir a buscarlo, entonces digo, bueno, buscar por el lado del deporte, por el lado ese, pero si ni trabajan, ni estudian, ni están en las esquinas. Yo le decía una vez a las Fuerzas Vivas, nos habíamos reunido, digo, bueno, ayudemos a los gendarmes a meterlos presos, porque si no tenemos otra alternativa, ¿no? Si los chicos de las esquinas no le damos otra solución, denos un arma a nosotros también. Uh-huh. No hay muchas alternativas. También está con nosotros Elvio García, que es el presidente de los pastores del González Catán. Es parte del Partido de la Matanza, sí. Pero es un
200.000, 300.000. 200.000. 200.000 personas. Solamente un barrio del Partido de la Matanza. ¿Cuánto es toda la Matanza? ¿Se sabe hoy? 2,5 millones. ¿2,5 millones? Sí. Es más grande que cualquier otra provincia. Es la quinta provincia. Es la quinta provincia. Es la quinta provincia. Es el municipio más grande del país. Del país, sí. La quinta provincia. Tenemos 7 consejos pastorales ahí. Mira vos. Sí. ¿Porque están peleados? No, cada pueblo tiene un... nos peleamos, pero entre casas. No, vos sos presidente de la Ferrer. Y bueno, vamos a hablar con Elvio, que es el presidente del Consejo de Pastores de González Catán. Bienvenido, Elvio, al programa. Un gusto conocerte. Gracias, ¿cómo está el trabajo allí? ¿Cuáles son los desafíos, las luchas? Similar, como decía Luis, lo que vemos, y justo hablábamos con Ricardo, que cada vez avanza más lo que es las adicciones, es imparable, es algo que nosotros lo vemos como muy difícil de pararlo. Y uno hace lo que puede, casi todos son paliativos, pero hay algo de fondo que se perdió conforme a nuestra experiencia. Nosotros tenemos centros del año 90. ¿Centros de qué? De rehabilitación. Sí. Y ahora estamos asustados. Nada da abasto. En otros tiempos eran distintos. Al perder tantos principios y valores, la gente está muy complicada. Uh-huh. Y muy chiquitos. Claro. Nosotros nos acostumbramos a vivir en los barrios. Y a otra gente le da cierto, le da miedo. Nosotros vivimos, yo vivo ahí desde que nací. O sea, tengo 56 años, hace 56 años vivo ahí. Entonces es mi lugar. No me asombra nada. Pero sí veo el deterioro. Se ve el deterioro. Sí, sí, se ve. Yo diría, y para no entrar en mucho detalle, pero del 90 hacia adelante vino una decadencia cada vez mayor. Problemas de trabajos. Nosotros, por decir algo, veíamos siempre a nuestros padres salir a trabajar y era la cultura del trabajo y eso fue deteriorándose. Entonces, los chicos no tenían un ejemplo, no tenían algo que imitar. Sí. Y bueno, el deterioro es grande, pero creo que uno de los factores más fuertes y más peligrosos es las adicciones. No, eso, por lo menos en nuestro lugar y donde trabaja el pastor Rocamora también, uh-huh, es algo muy, muy, sí, muy diario. O sea, antes nos asombrábamos, nos comentábamos, viste, a fulano estaba armando un porro. Hoy va al almacén y está adentro. Está, o sea, es algo muy, muy normal. ¿Qué pensabas de que los uruguayos van a regular o legitimizar el consumo de marihuana? La venta. Sí, el gobierno va a vender. Sí, lo escuché hoy. Ese tema seguramente, Ricardo, está más empapado, pero de hecho está legalizado, por decirlo de alguna manera. Se vende en cualquier esquina. Es fuente de trabajo. Nosotros lo vemos, una persona vende droga para sostener su familia. Sí, lo vemos. Ahí venden, allá venden. No vamos a decir nada que la gente no sabe. Antes nos asombramos cuando decíamos, vos sabés que tal lado tal cosa. Hoy en todas las cuadras seguramente que hay un lugar donde, uh-huh, alguien mantiene la familia. Claro, cuando se convierte esa persona, se supone tiene que cambiar de trabajo. Se supone. Es un tema interesante. Ricardo Rocamora es de la Fundación Rescate y sabe bastante del tema. Bienvenido, Ricardo, un gusto tenerte. Un gusto, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Puede ser que vos saliste de la droga? Correcto, ¿sí? Correcto. Hay una sola salida y es Jesucristo, ¿no es cierto? Y desde luego que Dios, aparte de restituir, uno es deudor primero a Dios, luego a la iglesia, donde Dios ha hecho el milagro en uno. Y también la sociedad, ¿no?, que nos ha dado una oportunidad, la familia, lo que uno quizás ha dañado. Uh-huh. O sea, es un gran privilegio poder conocer la palabra de Dios y no solamente salir, sino sentirse una persona útil, primeramente a Dios y luego a la familia y a la comunidad, sociedad. Y a la sociedad. Ahora, cuando Elvio hablaba del consumo de droga, vos estabas en la vieja época. Correcto. Sí. Yo hace 32, 33 años que... Gracias a Dios nunca más volví atrás, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ves la realidad actual? Yo creo que la iglesia tiene un
un mover muy especial de Dios en trabajar no solamente en las cuatro paredes, sino en la parte social. Nosotros somos responsables de poder salir a la sociedad y mostrar otra cosa, que nosotros le hemos errado en hacer la parte de rehabilitación del individuo solamente, sino que nos hace falta meternos más adentro en lo que es educación y prevención en la parte de las adicciones, sí, que es una falencia nuestra y principalmente de la iglesia. Tenemos que mostrar la otra cara y meternos en la sociedad bien adentro, ¿no? Por ejemplo... Ahora, de escuchar, a ver, hago una observación, ¿no? Elvio fue un poco negativo, es decir, no sabemos qué hacer, crece. Vos, Ricardo, tu dialéctica es más positiva, más... Es que... Se puede. Que se puede. Totalmente. O sea, Dios le dio y le delegó a la iglesia, a nosotros, el poder. Uh-huh. Y la iglesia tiene la potestad de poder invadir sobre las tinieblas, y la luz que está en nosotros sobrepasa las tinieblas. Primero que para la parte de la ciencia, los médicos dicen que es una enfermedad, y para la parte de la iglesia a veces dicen que la droga es pecado. Y lo que la Biblia muestra es que la droga es hechicería, es mucho más. Es ocultismo. La droga causa, es una puerta abierta justamente de Satanás, invitando a la persona para poder entrar en lo que es el hechizo de la droga, ya que la droga es mentira, embuste, patraña, engaño. Y lo que hace la famosa marihuana que estaban hablando recién es justamente la puerta a las drogas duras. Sí. O sea que no es ningún trabajo. ¿Cómo lees vos esto de Uruguay? Elvio dijo que ya está legalizada de hecho. Bueno, pero yo leí, puede ser que no recuerdo bien. No, es como que dijiste vos. El gobierno va a vender marihuana para que no haya tráfico de marihuana. Claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un potencial bien grande, ¿no? Que es, o sea, si nos oponemos a las leyes estaríamos en contra. Nosotros tenemos que de alguna manera bregar para ser parte de las leyes que se narran, ¿no es cierto?, que se dictan. Ahora, si nosotros miramos y la dejamos pasar y no hacemos nada, o sea, hablo como ciudadano, como iglesia y como padre de familia, no existe más el no te metas. Nosotros tenemos que buscar las posibilidades de meternos desde el granito mínimo de arena, como decía Elvio hoy en una conversación aparte que tuvimos, de un centro de rehabilitación. O sea, no da abasto, pero eso no significa que bajemos la guardia. No, no, absolutamente. En absoluto. Bueno, este es el programa. La introducción fue muy interesante porque apenas tocamos algunos temas, ahora vamos a profundizar. Pero yo abro los teléfonos, está el equipo de producción, y está la gente que atiende todas las noches el teléfono, 4568-6452, 4568-6667, el teléfono para la audiencia de Rosario, 607-5728. Puede hacer cualquier pregunta, los invitados contestarán las que saben. Seguro. Y si no dirán, si no me repite la pregunta. pero estamos mirando la sociedad como la sociedad es. Y la estamos viendo desde la perspectiva de tres pastores que están trabajando en una zona del país muy difícil. Los libros lo señalan eso, los periodistas lo señalan, el conurbano bonaerense es el donde se pelean las grandes batallas, la madre de todas las batallas, así dicen los políticos. Si no ganas en Matanza, tal no cual, ganas. Tal cual. Entonces estamos hablando de un lugar muy difícil, pero donde gracias a Dios la iglesia está creciendo. La iglesia, hay iglesias chicas, iglesias medianas, iglesias grandes, y ahí están trabajando, y es una maravilla lo que Dios está haciendo. Porque como dijo Ricardo, la verdad, la única esperanza es predicar a Jesús. Sí, correcto. La única esperanza. Correcto. Luis, vos fuiste vicepresidente de Asiera, sí. No sé si sigues con ese cargo. No, estoy en año sabático. Año sabático. Te echaron, es una manera de decir que me echaron, pero bueno, no, sí. Año sabático. En la relación con las autoridades allí en el partido, ya sea con ¿cómo se llama? ¿El intendente? Intendente, el intendente, sí, sí. O los jefes distritales. Muy difícil.
Muy difícil, sí, sí. No, lo hemos intentado muchísimo. Incluso el municipio hizo una especie de FODA, una especie de planeamiento estratégico, y participamos en algunos de los equipos, pero muy difícil, ¿no? No, mandaron un delegado para que atienda a los 7 presidentes de consejos pastorales, pero muy por arriba, ¿no? No hay una buena relación fluida con el municipio. Sí lo hemos intentado en los distritos. Por ejemplo, nosotros en La Ferré tenemos delegado municipal, que lo hemos intentado, hemos intentado también juntar a las fuerzas vivas para hacer algo en común, o sea, juntar a la gente, hacer banda de gente buena, no banda, porque los bandidos siempre son los malos, ¿no? Así hacemos bandidos buenos. Sí. Y bueno, estamos en eso, nos cuesta mucho. Digamos, con el municipio nos cuesta mucho. Digamos, con el resto de la sociedad, incluso con la Iglesia Católica, hemos tratado de hacer frentes comunes frente a estos flagelos, por ejemplo, ¿no? Porque nos excede a todos esto. Exacto. Así que en ese sentido sí hemos avanzado. Es decir, vos lo que me comentás es esto. Hay un poder político que está dedicado a otra cosa y hay una sociedad civil que por lo menos articula espacios de comunicación para decir, vamos a luchar todos juntos contra vamos esto. Vamos a hacer algo por esto, sí, tal cual, tal cual. No está muy aceitado porque nosotros lo intentamos hace 10 años atrás. El 2001 se cayó el país y se desarmó todo eso. Estamos intentando armarlo otra vez. ¿Quién es el intendente en La Matanza? Fernando Espinosa. Maneja un partido... Mamita, de los problemas que ese hombre debe tener. Pero tienen problemas ahora económicos, o sea, la provincia de Buenos Aires, malos partidos, tienen problemas económicos. Se han frenado obras públicas, por ejemplo, los hospitales se han frenado. Donde estaba trabajando gente, no hay gente trabajando. Así que estamos... Se terminó la fiesta. Mira, anoche estábamos orando en la iglesia por el país cuando nos avisan que habían tomado los camioneros ahí en La Matanza. Hoy vamos a ir con los pastores a orar por los muchachos que estaban ahí para que no haya problemas. Estuvimos orando en las iglesias. Hoy vamos a ir a presentarnos y justo se levantó el paro. Pero es nuestro territorio, esa es nuestra capilla, digamos, claro, nuestra parroquia. Es esa. Pero habla muy bien Luis de la actitud de los pastores allí de La Ferrer y también de La Matanza, que no se están quedando encerrados En las cuatro paredes del templo, ¿no? Bueno, ¿te acordás un chiste que decía que el Señor le decía, cristiano, fuera? Fuera de los... No, vayan afuera, los que estaban comentando acá los pastores, tenemos que ir afuera. El tema era, vayan a predicar, no que vengan. Claro. No lo hemos hecho muy bien, ¿eh? No nos vamos a echar laureles más de lo que tenemos, pero lo estamos intentando. ¿Están intentando? Sí. Elvio, la relación con las allí en González Catán con las otras entidades, en el caso tuyo. Entidades como... Sociedad de Fomento, clubes de barrio. Nosotros, justo le comentaba a Luis, tenemos muy buena relación. Casualmente el colegio de la ciudad central ahí de González Catán siempre utiliza nuestro templo para los eventos. Casualmente el martes hicieron lo que es juramento de la bandera, así que... En el templo de ustedes. Siempre, todos los años lo hacen. Claro. Y después trabajamos mucho con lo que es la sociedad en cuanto a lo que es incesto, abuso, hipoacúsicos. Hace muchos años, hace casi ya 18 años que trabajamos. Y viene la gente de la sociedad, de ahí, de la ciudad, a estudiar. Eso casi es gratuito. Entonces tenemos buena relación. Y estamos establecidos en el centro de la ciudad. Después han venido hasta el cura de uno de los colegios ahí a estudiar a la iglesia, o sea que tenemos una linda... Y al municipio del partido de San Justo, que es la cabeza del partido. Sí, ¿verdad? Sí, la ciudad capital. Nosotros les prestamos hace ya un par de meses uno de los edificios para que ellos desarrollen sus programas. O sea, la iglesia le presta al municipio de forma gratuita. Ya hace mucho, mucho tiempo que lo hacemos. Está muy bueno. No, pero yo creo que estamos dando un modelo, Elvio, es muy valioso, de dejar de pensar que los edificios religiosos
son solamente para hacer reuniones dos veces por semana. Tenemos que tratar de usarlos al máximo que sirvan a la comunidad. Yo nunca fui, no sé cómo es, pero me imagino que la sociedad distingue ese edificio como el lugar común, un lugar abierto, un lugar en donde te dan la bienvenida, que podés ir al acto de tu nieto o a estudiar. Nos reíamos en estos días porque hicimos una junta vecinal para pedir unos predios, y porque querían hacer casualmente lo que dice Luis Polideportivo. Y la sede de la junta vecinal era la iglesia. Y es interesante, la gente no cristiana tiene una forma de expresarse, pero bueno, hay que soportar algunas cosas para ganar otras. Sí, bueno. Y lo interesante es que la sociedad, gente que no viene a la iglesia, que no congrega, siempre están anhelando que el pastor sea el presidente de la junta vecinal. Entonces hay muchas cosas que estamos bien en esa área. En el caso, Ricardo, ¿en dónde está la Fundación Rescate? Está en Ruta 3, kilómetro 35, es la sede. Es Virrey del Pino, hay 180.000 habitantes en Virrey del Pino. Increíble. Es la zona sur de La Matanza, la última parte de La Matanza. O sea, entrando desde el sur es la primera, ¿no? Yo me acuerdo hace 20, 30 años, eso era baldío total. Y alguien me dice, capaz que vos, Ricardo, es que la Ruta 3... hasta Cañuelas es un gran shopping. Negocio, 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 hasta Cañuelas puede ser tan así. Y es hicieron una autopista en la actualidad, que es impresionante el cambio. Quien no va hace 2 o 3 años ahí, o 4 años, encuentra otro tipo de ruta, no es la misma ruta, ¿no? Sí. Y por ende los costados, bueno, ha crecido enormemente. Vos estás en Virrey del Pino. Virrey del Pino, es en La Matanza también. ¿Y hay allí un consejo de pastores? Hay un consejo de pastores, sí. ¿Y tiene, como en el caso que contaba Elvio y Luis, buena relación con la comunidad? Buena relación. El caso nuestro personal, la fundación, tenemos relación con los juzgados, con la comisaría. ¿Por qué? ¿Te mandan chicos? Porque, claro, nos mandan. Trajimos algunas imágenes de lo que estamos haciendo. No, vamos a ponerla ahora mientras habla. Es una carpa y funcionan dos colegios allí: la escuela primaria para adultos por la mañana y por la noche la escuela secundaria para adultos. Fines 1 por la mañana y Fines 2, que es el programa para adultos, que se llama FEO. Justamente el programa. No me estás hablando a mí, ¿no? No. En una carpa, póngala esa. Ahí está. En una carpa. ¿Me puedo dar vuelta? ¿Puedo mirar yo? No, allá, mira. Sí, allá está. Me tengo que girar, ¿eh? Sí. Ahora esa es la carpa. Ahora está acá, claro. Ricardo. Ok. O sea, vos no tenés un templo. No, estamos edificándolo de ahí a 1000 metros en la actualidad. Y esta carpa se va a trabajar en el tema de las adicciones, justamente al Chaco. Está preparada para eso. Se va al Chaco a trabajar puntualmente. Y si miramos las primeras fotos de arriba, si son tan amables, más arriba, al inicio, por favor, que ahí se puede ver lo que de parte del gobierno a veces las personas mandan personas con... Ahí, dentro de la carpa, estamos justamente las personas que a través de la predicación del Evangelio y la Palabra de Dios van dejando las armas, tomamos... ¿Cómo las armas? ¿Qué son armas? Esta es La Matanza. Estamos hablando de La Matanza. Es Matanza. Yo creía que iba a decir, traen las Biblias. Porque cuando yo era chico, el arma era la Biblia. Sí. Claro. Esas son armas que si uno las tiene que llevar a la comisaría, al RENAR, o ir al juzgado, hay que trasladarlas a un compromiso. Así, drogas como armas, las cortamos, las tiramos. En este caso, están siendo exhibidas para armas que no dañarán más a la sociedad. Nosotros creemos que cada... Sí, y los jóvenes que tenían el arma, ¿no tuvieron vergüenza? Ahora, si avanzan rápidamente, lo voy redactando. Sí. O sea, ¿no tuvieron vergüenza en traerlas? No, creo que la iglesia tiene un empuje impresionante por el poder de la palabra de Dios. Nosotros creemos que cada arma que sacamos de la calle, y cada gramo de cocaína o cada gramo de marihuana, ahí la estamos cortando, para la gloria de Dios. Creemos que está el poder de Dios actuando poderosamente. Un arma menos puede ser un homicidio menos, un violador menos. Y si la van pasando rápidamente, yo lo voy redactando. Sí, ya está. Bueno, esto es normal, es constante lo que hacemos, ¿no es cierto? Perdóname, esto no es un evento, ¿lo hacen seguido? Es natural, sí. Si la persona quiere ser ayudada, la ayudamos en el mismo momento, ¿no es cierto? Perdóname, ¿la gente va al culto con el arma? Lo están viendo. Ahí voy a cortar una personalmente.
Es normal. Las cortamos, las abollamos con masa. No, las inutilizamos. ¿Me explico? Sí, armas ya destruidas. Esta es la realidad que la iglesia se tiene que meter en la sociedad. Armas que no dañarán más a la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Ahí están cortadas. Esas balas son balas de teflón para chalecos de policía. O sea que ahí yo doy gracias a Dios que no hay un policía muerto, porque es una bala menos, es un revólver menos. Esa es mi esposa, estamos orando a favor de las familias y avanzan rápidamente, así no tomamos tanto tiempo. Eso es un puñal de una persona que lamentablemente tiene 45 centímetros, ese puñal es un arma tumbera o casera, y la cortamos públicamente. O sea, es la iglesia combativa, agresiva, que se remanga, ¿ves? Está hecho de planchuela, de una reja, ¿no? La llevaba en la manga y asaltaba a las personas, justamente. Si avanzan rápidamente... ¿Te viniste preparado, Ricardo? Ricardo. Ese es un equipo con las autoridades. Si volvés la anterior, por favor. La anterior, ahí está. Un equipo interdisciplinario con talleres contra las adicciones. Ahí tenemos de izquierda a derecha, tenemos gente que está en minoridad y familia, un pastor coreano que hace misiones, otro que está con centros de rehabilitación, que es Adulán, la psicóloga del lugar, traje una... asistente en el tema de adicciones de Paraguay, otro de Colombia, que son técnicos en adicciones, policía, médico. ¿Y, sí, ¿y vienen los médicos cortar las armas? No. Ahí estamos dando un taller. Está la policía, están los bomberos, esa es la carpa por dentro con los asistentes, hay pastores, directores de escuelas de fútbol, maestras, docentes, ahí está disertando el policía. Y bueno, si avanzamos rápidamente, y nuestro lema es por una generación de jóvenes sin drogas, ¿no? Ahí estamos entregando certificados. Qué bueno. Y más adelante, bueno, eso es un casamiento masivo de personas que, valga la pregunta que usted hizo, son mujeres de ex drogadictos que se están casando en la carpa. 13 matrimonios hemos casado en una fiesta. En una, sí. Qué bueno. Pero estaban apoyados, bueno, arrimados. Bueno. El otro día estaba diciendo, sí, basta de bodas, yo ya había hablado en tantas bodas. Es una buena idea que todo lo de la iglesia se canse en el mismo día. Haga un solo sermón, una sola vez. Es una muy buena idea. Yo ya no sé más qué sermón da. No, que no hay más de argumentos. Es una muy buena idea. Así que con las autoridades estamos bien, con policía, con gente del municipio nos apoya, participan. Así que. Esther y Raquel Amue dicen que ven el programa todas las noches y nos saludan. Muchísimas gracias. Oscar de Flores le pregunta a los si hay arreglo al flagelo de la droga. La gran pregunta, ¿no? Juan de Capital le pregunta al pastor Meneghelli si fue profesor de C hace 30 años. No. Era un niño. Hace 30 años, era un adolescente. Sara de Entre Ríos pregunta a los invitados si les parece bien que despenalicen la droga. Ah, un tema interesante, ¿no? Porque hay un proyecto fogoneado por el senador Aníbal Fernández, que fue el que dijo, según me lo contó la madre del Paco vino acá, me dijo, Aníbal Fernández dijo una vez que Paco no hace mal a nadie. Que no lo coma, que no lo use. Sí. Bueno, es el que dijo que la inseguridad es una sensación, no es. Es solamente que vos sentís, es algo tuyo, personal. Hay violencia, es una sensación. Este señor, y nadie quiere hacer un juicio de valor, está hace mucho diciendo que la manera de solucionar este problema es liberar el consumo, ¿no? Ricardo, empiezo por vos, que vos fuiste consumidor. ¿Cómo ves esto? No, pésimamente. Nosotros, por el trabajo y estar dando talleres y seminarios en distintos países, me tocó estar en Centroamérica y en Estados Unidos y ver el flagelo que oprime y avanza las maras, las gangas, como le llaman allí, que acá estamos un poco lejos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, lo que ellos de alguna manera han despenalizado en algunos países de Centroamérica, han retrocedido de una manera tan fuerte como en Colombia. Uno de los técnicos que estaba allí era un técnico de adicciones de Colombia que traje y uno de Paraguay. Una chica que estaba ahí de Paraguay, y realmente es el peor error, porque es cualquiera hoy a la puerta de un colegio, nosotros en la carpa que vieron funcionan dos escuelas, una nocturna y una diurna, y nosotros la iglesia, la carpa, modestamente
brindamos este servicio a la sociedad y la cedemos al gobierno, ¿no? Lo único que hace el gobierno, paga a los profesores para dar los títulos que corresponden. Y nosotros vemos que algunos chicos que van a la mañana salen y se fuman su porro afuera, en la vereda. ¿Me explico? Y nosotros damos gracias a Dios porque algunos de ellos en otras fotos ya están rehabilitados. Los ganamos a través del colegio, sí, dentro de la carpa. ¿Me explico? Pero si uno va a las escuelas normales del barrio, cualquiera tiene marihuana y cualquiera la está vendiendo hoy. Y no es un trabajo, no es una fuente de trabajo. Eso es una maldad, un genocidio impresionante contra nuestra querida nación. Claro. Habilitar la venta de droga es ayudar a que el narcotráfico entre de una manera mucho más fuerte. Parece un mensaje de doble sentido con lo que las autoridades dicen. Pero lo que hace mal a la salud no se debería legalizar, porque la droga destruye al ser humano en el orden espiritual, físico, psíquico y familiar, y por ende social, cultural. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es cultura. Habilitar que haya libertad para el consumo de droga, sí, sería dañar, bueno, a nuestros bisnietos. Bueno, pero este es el gobierno que tenemos, estos son los legisladores. Claro, claro. Y con este Congreso que no claro, piensan, no disciernen, no votan por lo que piensan, sino porque le ordenan. Claro. Entonces, tengo otra gente que piensa contrario, si es que piensa. Juan Pablo, tengo mi duda. Y va a votar por la orden que le den. Pero nosotros estuvimos en el matrimonio homosexual y una diputada dijo que ella quería tener la libertad para poder casarse con un perro. Una diputada nacional. Sí. No sé si te acordás vos. Sí, sí. Yo no estaba, pero sé que lo dijo. Sí, no estábamos todos presentes ahí. Un montón de pastores y dijo esa barbaridad. Sí. En algún país de Europa muy avanzado hay ya el Día de los Pedófilos. Oh, son otro tema. Las personas que abusan de los menores. Claro. Y quieren tener el derecho de ser reconocidos socialmente. Claro. Porque esa es nuestra pero tendencia. Eso es lo que viene. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que viene. Yo creo que todo ser humano tiene derecho a vivir como quiere. Está claro, si Dios nos da el libre albedrío, que cada uno viva como quiere. Pero la sociedad tiene que cuidar a los más indefensos. Si este señor, para vivir como quiere, va a abusar de una menor o de un menor, ese señor es un delincuente, es una persona que debe ser reprimida, y no hay que tenerle miedo a la palabra reprensión o reprimir. No, viene ahora que esto va a tener que aceptar. Ah, mira vos, abusó de un menor, pero no, como él lo sentía así, claro, él tiene derecho. Allá vamos, ¿eh? Elvio, sí, ¿cuál es tu opinión en esto? No, primero, por supuesto, Ricardo tiene una experiencia vasta en esto, pero yo estaba pensando, lamentablemente se está preparando un escenario que casi, si deseamos lo contrario, sería hasta antibíblico, ¿no? Se está preparando un escenario para que venga Cristo. Sí. Es una realidad. Yo estaba pensando mientras hablaban del flagelo, nosotros teníamos una hermana dentro de la congregación, amorosa, siempre dándole de comer a los chicos durante 15 años. Hace un mes, más o menos, se pelean los hijos de ella que estaban con el problema del Paco y eso, y otra barrita más, ella sale a su vereda y la matan. Le pegan un tiro, una preciosa hermana. Entonces, cuando uno vive en estos barrios y aunque nosotros vivimos ahí, andamos con un poco de miedo, lo que veíamos ahí en lo que mostraba Ricardo es normal. O sea, si que vaya a orar a alguien y uno le quiere hacer una administración y encuentre que hay un fierro por ahí, hacete el sordo. O sea, no es algo que nos asombre. Ya, bueno, vos sabés, lamentablemente es muy normal eso. O sea, que se ponga gente en la plataforma para que no avancen, es lamentable. Pero yo creo que es un trabajo nuestro con el individuo, ¿no? Sí. Con la persona en forma individual, que sea revestido del nuevo hombre creado según Dios, volver a esa imagen. Pero es un trabajo individual. Nosotros no podríamos ni asombrarnos si mañana despenalizan la droga, si son capaces de sacar una ley de que se casen dos hombres o dos mujeres, ya lo otro. Yo creo que para mí es tan terrible lo uno como lo otro. Sí, absolutamente.
Y se festejó cada una de esas leyes que salieron. Sí, yo lo digo tantas veces, salió porque el poder político, en el expresidente Kirchner, sacó de la Cámara de Diputados todos los que iban a votar en contra y amenazó, extorsionó a los que no iban a votar de acuerdo a él. Una senadora dijo, yo no estoy de acuerdo, pero voy a votar porque me llama el gobernador, que lo llamaron y dijeron, si no votan lo que ustedes, lo que nosotros queremos, no le mandamos más plata. Así se ganó esa ley, sí, así se ganó esa ley. Sí. Estamos, este es el país que hemos elegido. Voy a hacer algo, ¿me dejan un minuto? Sí. Tenemos Facebook, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Después de 8 años ya tenemos Facebook. Y nunca lo promociono, pero quizás haya personas que quieran mandar algún mensaje. Pongamos la dirección de Facebook, que es muy fácil, La Puerta Abierta TV. Ahí está, La Puerta Abierta TV. Usted se ¿Vos tenés Facebook, Luis? Sí. Mira vos, che. Luis tiene Facebook. Te metes en tu Facebook y pones La Puerta Abierta TV y ahí nos mandás el mensaje que también sumamos a todos los mensajes que recibimos por teléfono. Esto es mucho más barato. Uh-huh. Y mucho más rápido, mucho más accesible. Yo no voy a abrir el Facebook aquí, porque no. Lo que me sucede es que cuando tengo demasiados mensajes me distraigo, por eso dejamos de usar el mensaje de texto, porque recibimos tantos mensajes que llega un momento que no podía hacer programa si me ponía a leer todos los mensajes. Pero el Facebook lo van a estar manejando la gente que recibe los mensajes telefónicos, la gente de producción, así que son. Eso es un canal más de comunicación. ¿Y tu opinión, Luis, con respecto a esto? Bueno, coincido con los muchachos. Es un disparate absoluto y total, porque ¿cuánto es el consumo de una persona? Ese es el tema. Consumo personal. ¿Y si compra para todo el año? ¿Y si hace una compra a supermercado? Nada, es un disparate, es una aberración absoluta eso. No. Yo tampoco soy especialista. También recibimos gente nosotros y hacemos lo que podemos, pero es una barbaridad. Nosotros estamos en contra de todo ese tipo de leyes. Incluso yo escribo en un periódico de la zona y he dicho sobre las leyes estas. La otra vez nos tocó con el tema de identidad de género. Otra ley que se aprobó en concordancia con todas estas leyes de adopción de niños por matrimonio homosexuales. Cambio de identidad de género de un chico de 8 años que decide cambiar. Los padres no pueden hacer nada. Yo estuve, me invitaron de Canal 26, de un canal de Colombia también, para hablar sobre el tema. Disparate, otro de las aberraciones. Porque el grupo homosexual dice que eso no es una enfermedad. El grupo de la comunidad científica dice que es una enfermedad. Y la iglesia dice que es un pecado. Porque Dios no condena a los enfermos. Si no, sería un Dios cruel, ¿no? Cuando condena a los homosexuales. Ama al pecador, pero odia al pecado. ¿No? Obviamente. Pero entonces llamémosle el nombre. Nosotros le ponemos ese nombre. Dios se lo pone, ¿no? Ahora lo demás que le pongan el nombre que quieran. Llegará un tiempo, dice la Biblia, en que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se dirá. Bueno, estamos ahí. Estamos cerquita. Y bueno, lo que dijo Elvio hace un minuto, quizás yo lo tengo que aclarar, ¿no? Los cristianos. Tenemos una esperanza bienaventurada, así le dice Pablo. Y es la esperanza de que Jesucristo vuelva otra vez. Es interesante que los judíos están esperando al Mesías. Le pregunté al rabino Adrián Hertz, que suele venir acá al programa, ¿y qué van a hacer? Y la primera pregunta que le vamos a hacer al Mesías es, ¿la primera vez que venís? Nosotros sabemos que no es la primera, va a venir la segunda vez. Y lo que se da en llamar en la Iglesia Católica la parusia, o la Iglesia Evangélica la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo va a ser el tiempo en que eso va a suceder? No soy un especialista en escatología, no me gusta esto. Pero algo sabe. De los detalles. ¿No? Pero dice, mira, en los últimos tiempos, nadie sabe cuándo, pero va a ser muy parecido que cuando Noé. Se casarán y se darán en casamiento. Es decir, con esa frase describe un estado de inmoralidad generalizado, ya que el concepto de familia va a estar destruido, el concepto de matrimonio va a estar destruido,
que todo el mundo va a tener relaciones así de una manera caótica. ¿De qué le estoy hablando? De lo que están hablando nuestros invitados. Cuando esto suceda, no nos alegremos, porque no tenemos que alegrarnos por eso, pero cuando esto suceda, es una de las señales de que, y como esperamos, el Señor va a venir pronto, ¿no? Y la gran pregunta es si nos encuentran preparados. Hay una coincidencia entre Noé y Lot. ¿Y Lot? Y Lot. Será como los días de Noé y como los días de Lot. Que los hombres tuvieron relaciones con los ángeles. Sí. Ahí está el fin. En ambos casos hubo cataclismos. Caso de Noé. Y caso de Lot, en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Claro. Hubo una destrucción por fuego. En el caso de Noé, destrucción por agua, porque fue también los hijos de Dios, se llegaron a las hijas de los hombres, en Génesis 6. Hay una coincidencia que la aberración sexual llega hasta Los Ángeles. Cuando llega a Los Ángeles, viene el fin. Uh-huh. Eso fue lo que ocurrió allá. ¿Y vos? ¿Tenés un sermón sobre eso? Porque está interesante el tema. No, lo estuve investigando, nada muy bien, más. Muy, nada. Muy bien, Luis. Ahora, vamos a Ricardo fue muy, muy positivo, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a la iglesia de aquí en adelante, Luis? ¿Cómo ves la acción de la iglesia? ¿Cómo debería ser? ¿No? ¿Puedo decir lo que yo deseo? Deseo. Bueno, obviamente que deseo aquella promesa maravillosa de Jesús, ¿no? Que está en las Escrituras. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo deseamos. Lo que dice el Señor cuando ve a la iglesia, gloriosa y sin mancha. Ese es el corazón de Dios. Cuando nosotros miramos, nos miramos a nosotros mismos, decimos, estamos lejos de esa realidad, pero es lo que Dios dice, y yo debo creerlo, debo creer que lo que viene es mejor que lo que pasó. ¿Cómo será? Mira, Juan, pasó con los consejos pastorales, hace 20 años atrás era imposible que nos juntáramos, y fue una obra del Espíritu Santo, es obvio, que somos frágiles, que estamos agarrados con alfileres a veces, que nos cuesta, que por ahí arrancamos con mucho furor y después se viene abajo y después se vuelve a levantar, pero es una obra de Dios, no es nuestra. Él cuida a la iglesia, uh-huh. Él la limpia, Él la sostiene. En el paralelismo que hace Pablo en Efesios entre la iglesia y el matrimonio, es lo que hace el Señor, es la iglesia de Dios, es de Él, no es nuestra. Baluarte y columna de la verdad, ¿no? Pero no es nuestra, es de Él. Uh-huh. La otra vez un pastor dice, me robaron 3 almas. Y otro pastor le dijo, yo pensé que tenías una nomás. Está bien. Estaba bueno, ¿no? Está bueno. Y porque nosotros creemos que son nuestras las almas, la iglesia. No, no es nuestra. Sí. Es de Dios. Y como es de Dios, Él la va a levantar. Uh-huh. Elvio, vos que estás bien metido en la comunidad, ¿cómo ves a la iglesia ante este desafío? Yo estoy más motivado que antes. Hay mucho por hacer y veo como más fácil, increíble, ¿no? medio raro, porque tienen sed, la gente tiene sed de Dios, solamente que hay que saber cómo llegar. A veces hemos errado en eso, hemos sido muy fanáticos y nos hemos apartado en vez de entrar. Es como dijo alguno, yo soy sal de la tierra, pero a veces la sal en el paquete no sirve. La sal debe esparcirse en la sociedad para poder tener. Y yo creo que la iglesia hoy tiene un trabajo arduo, pero la gente tiene mucho deseo de Dios. O sea, de verdad estoy casi como Calé, ¿no? Después uh-huh. de 27, 28 años de la iglesia. Quiere decir contra los gigantes. Estoy, uh-huh. estamos motivados, decía alguien, no sé por ahí. Sí, sí, yo creo que es el tiempo glorioso de la iglesia, lo vemos, la gente va a la iglesia sin que nadie dé un tratado. Así es, eso sí. La gente va, no conocemos la gente que va a la iglesia, no tenemos el trato, nos conocemos todos, ahora no nos conocemos. Eso es señal de que la gente va, tiene hambre, tiene sed. Yo estoy tan contento, tuvimos el Mar de Plata, te vi por ahí. Sí, sí. Nosotros estábamos pensando la cantidad de iglesias que uno puede abrir, los hombres de Dios que están queriendo salir a abrir puertas
Ahora salíamos a Ciudad del Este, que en vez de dar aliento dice, no, mira que eso es bravo, bueno, ahí tenemos que estar. Así que ahora en junio abrimos una iglesia ahí y otra en otra Paraguay. ciudad, Paraguay, Paraguay. Está lindo, está lindo. Está lindo. Que no pregunto cuántos son, decía Martín Fierro, sino que vengan saliendo, ¿eh? Está lindo. Y Ricardo, ¿cuál es tu actitud o tu pensamiento? ¿Qué es lo que te gustaría que suceda en los próximos años? Creo que estamos viviendo un momento de gloria en Argentina, donde el poder del Espíritu Santo está obrando de gran manera, que no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Llegó un muchacho que le habían pegado un tiro en una pierna, que justamente de la Ferrere. Tenían un cabaret, se llamaba El Mago, no le hago propaganda. No. Pero esta gente... Ni tampoco. Claro, pero esta gente, a Luis, que de allá, hablando de lo que pasa en el flagelo de las drogas y de la niñez, justamente traían chicas del norte de nuestro país. Pero una de las noches pudimos ir con mi esposa al cabaret, desde abajo, llamar al dueño, a uno de los socios, y Dios lo compungió de tal manera, pues fuimos con la esposa de él, la original, él renunció a todo, se cerró el cabaret El Mago, que no lo vas a ver abierto nunca más. Ni lo conocí. Aclaramos eso. Y hoy se congrega, las hijas están danzando, que es una de las chicas que estaba ahí danzando, están sirviendo a Dios, dejaron la basura, la obra fue del Espíritu Santo, es la, el poder de la palabra de Dios. Ni las puertas de las drogas ni del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Creo que es un momento de mucha gloria, de mucha unción. Yo lo veo cuando doy seminarios a pastores y viajo por distintas partes del país o fuera. Y cuando se le dice que el problema no es el tema de la droga, porque la droga la deja cualquiera, el tema es mucho más allá de la droga, ¿no? La droga, como dije al principio, es hechicería, ocultismo, y los hechiceros no heredarán el reino de los cielos, sino que el poder de Dios actúa en las personas de tal manera que ellos no solamente dejan la droga, sino la forma de vida que tenían, y no es que están en una iglesia para que dejen la droga o en el centro de rehabilitación para que dejen la droga, sino que el poder del Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia gloriosa los transforma de tal manera que hay, bueno, en las fotos había milagros, familia, milagros en todas partes. Vivimos un tiempo de gloria. Quizás, Ricardo, dijiste, el problema no es la droga. No, el problema no es la droga, el problema es la falta de fe de la iglesia. El problema somos nosotros, ¿eh? El problema es, no es que Dios ha perdido su poder, no es que Dios ha perdido su deseo de salvar a los demás. Estamos viendo fotos de gente que ha sido rescatada por familias, el poder de Dios, familias. Familias. El problema somos nosotros, que no creemos que Dios todavía es poderoso y que quiere hacer la obra. Entonces, como no creemos, nos encerramos en las cuatro paredes del templo, donde nos sentimos muy cómodos, muy cómodos. Y apenas empezamos a salir, y apenas empezamos a dar paso de fe, empiezan a suceder cosas. Y entonces yo ahora miro con un poquito menos de miedo a ir a la matanza. Me voy a animar y voy a ir a ¿cómo es? La ciudad esta. Vos sabés, Juan Pablo, voy a ir por la ruta 3. Prometo hacer un acto de contrición, ir por la ruta 3. Sí, sí. Para llegar a, ¿cómo es? El final de la ruta 3, ahí que dije. Del Pino. No, después, no, Cañuela. Cañuela, Cañuela. En vez de ir por la autopista. Un día voy a ir. Ore por mí para que tenga valor. No es para tanto. No, decía que las puertas del Hades no prevalecen. Y a veces, la vez pasada comentando con un pastor, es como que la iglesia estaría aquí y las puertas del Hades queriendo aplastarla. Y es al revés. ¿Eh? Nosotros avanzamos. Claro. Nosotros avanzamos. Nosotros avanzamos. ¿Sí? Correcto. Por eso digo que está muy lindo. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Exacto, mira. ¿Cómo no? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo enfrente va. Tremolando está.
¿Sabes? Porque cuando vos estabas diciendo esto, me vino a mí, me pasa esto. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Qué cosa hermosa, ¿no es cierto? Y así es la iglesia. Yo me siento más animado después de hacer este programa que como cuando entré. Uno a veces ve la televisión, Moyano se pelea con el gobierno, que no hay nafta, que es... Y digo, uy, voy a hablar con estos tres pobres tipos, ¿de dónde vi? ¿Quién los invitó? Y ahora me cargaron las pilas, porque no es mía la batalla, ni suya, es del Señor. Me hace acordar a Segunda Crónicas, capítulo 20, estaba el pobre Josafat, pobrecito, le vio que venían los enemigos, y dijo, Señor, por favor, ¿qué hacemos? Y Jesús Dios le dice, no es tuya la batalla. ¿Y qué hago? Saca el coro. Que saque el coro primero. El coro, no van a hacer pedazos. Vos saca el coro. Y Dios produjo la gran victoria. Dice que el texto termina diciendo el capítulo, 3 días recogieron el botín porque era mucho. La batalla es del Señor. Si hay algún pastor, porque este programa lo ven muchos pastores en el interior, que está desanimado, desalentado, No da pie con bola, la sociedad es indiferente o cruel o enemiga y quizá tenga ganas de bajar los brazos. Yo siento que el programa que hicimos esta noche lo hicimos para vos, para que tengas ánimo, no estás solo. Y la victoria ya es nuestra, es decir, no estamos jugando un partido que no sabemos el resultado, no, ya el resultado ya lo sabemos. La victoria es nuestra, la victoria del Señor ya nos la dio, no te desanimes. Seguí adelante. Nada en contra de la iglesia puede prevalecer, porque Jesús es nuestro capitán, ¿no es cierto? Mira, le doy un minuto a cada uno para que le hablen. Me viene a la mente que hay algún pastor desanimado. Uno, no miles, uno, que está desanimado. A ver, Luis Elvio y después Ricardo. Dale. Mirá la cámara y decirle una palabra. Bueno, Luis. Mi experiencia es que siempre he dependido de Dios. Yo le decía a un grupo de hermanos, de pastores, que de alguna manera he sido huérfano porque yo no pertenezco a una denominación grande. Es más, nuestra iglesia es una iglesia independiente que surgió, como muchos, de confiar en Dios y de escuchar el llamado de Dios. Por lo tanto, Dios ha sido mi padre, ha sido mi sostén. Y cuando se armó el Consejo de Pastores, yo lo necesité, porque justamente al no tener una denominación, pero nunca me sentí solo. Dios es mi Padre y es tu Padre también. Y si Él te llamó, Él te sostiene. Es así de sencillo. No hay ninguna otra cosa que nos sostenga. Es su palabra y su llamado. Si lo tenés, adelante, no hay problema. Te bendigo en el nombre del Señor. Muy bien, gracias, Luis Elvio. Lo mismo. Dependemos de Dios. A veces me pongo a pensar el por qué Dios me llamó. O sea, en lo personal, si bien no soy un ejemplo... Me crié en un reformatorio, no pude hacer secundaria. Hoy me toca ministrar a veces en la misma congregación abogados, contadores, profesores. Entonces, dependemos exclusivamente de Dios. Y lo bueno es que le comentaba a los muchachos que, o comentaba estos días, Dios nos constituyó, no el hombre. Y tenemos un poder legal en los cielos. Así que adelante. A veces los tiempos no son tan fáciles, pero... La victoria está. El programa de mañana. Bien, Ricardo, muy lindo palabra, sí. Amado pastor o líder de la iglesia, realmente en la parte espiritual, lo más grande que pudo pasarnos es conocer la verdad de Jesucristo. Y aún poder ayudarnos como familia. Dios me dio 11 hijos, tengo 6 varones y 5 mujeres, tengo chicos en la facultad. Soy un bendecido de Dios, Dios nos ha sostenido, estamos a tiempo completo, nunca nos ha hecho faltar nada, Dios nos ha guardado, y el mismo Dios que nos guardó a nosotros es el mismo Dios que te va a guardar a vos en tu ministerio, en la vida espiritual, en la vida física, familiar y aún financiera. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Muy bien. Hay un pastor ahí que está siendo bendecido, ni sé quién es, ni hace falta que lo sepa.
Pero cuando yo siento que hay alguien que está sintiendo este mensaje, porque si a mí me hizo bien, yo hago el programa todos los días, ¿no? A mí me hizo bien escuchar a estos hombres de Dios. Seguramente te hizo bien a vos. El Señor está animándote, y a todos los que están viendo el programa. Anímense, anímense. Nada en contra de la iglesia va a prevalecer. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén. Y tenemos que seguir en la lucha. A veces tenemos se pierden batallas, pero la guerra ya está ganada. Y cada triunfo de estos hermanos es triunfo mío. Y cada derrota de ellos también es una derrota mía. De lo mismo pasa, cuando a mí me va bien, a ellos les va bien. Cuando a nosotros nos va bien, a vos te va bien. Y al revés, cuando a vos te va mal, a nosotros nos va mal. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Amén. Estamos unidos tratando de que este mundo conozca a nuestro amado Salvador. Gracias, Che, por venir, ¿eh? Gracias, el trabajo. Gracias por invitar. Gracias. Espero que lleguen con toda seguridad a sus casas. Sí. Bueno, mañana, mira, Elvio, escuchá esto bien. Mañana va a estar con nosotros el doctor Francisco Contreras, de México. Qué hermoso. Mamita. Sí. Dio un mensaje en el Congreso de Pastores de cómo cuidar la salud y todo lo demás. Va a ser algo glorioso. Espero que no se lo pierda. Sí. Mañana, el doctor Francisco Contreras, que le habló a los pastores, ahora le habla a todo el mundo. Y particularmente a las mujeres con cáncer de mama, que se mandó un gran párrafo también allí en la conferencia. Vamos a hablar de eso también. Espero que les haya gustado el programa. Nos terminamos en victoria. Levanta los hombros. El Señor está con vos. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.